Lo copioso del periodo invernal ha afectado las diferentes calles y avenidas de San Francisco Gotera. Por eso, una cuadrilla de trabajadores contratados por la alcaldía municipal están realizando trabajos de bacheo. Bueno, específicamente también estamos desarrollando un mantenimiento de carreteras urbanas, específicamente es un bacheo. Vamos a hacer algunas intervenciones en puntos críticos, en algunos lugares rurales de nuestro municipio, en diferentes cantones donde hay algunos puntos que a raíz de las fuertes lluvias se han deteriorado un poco. Según el edil goterense, lo que se pretende es mejorar las condiciones viales y peatonales en el área urbana del municipio, especialmente donde la circulación vehicular es fluida. Hoy por hoy hemos iniciado en el barrio La Cruz. Vamos a estar interviniendo las diferentes arterias del casco urbano, así como también todas aquellas calles de las diferentes colonias que están en mal estado. Actualmente los trabajos se realizan en el primer pasaje de la colonia Morazán y posteriormente serán intervenidas otras zonas de esta cabecera departamental. También aprovechar la oportunidad para hacer el anuncio que hemos iniciado ya el proyecto de adoquinado que va en dos tramos. El primer tramo que es esto es en la colonia Jardines Brisas del Río, que es desde el puente que conecta la colonia San José hasta la colonia Morazán, y desde ese mismo punto hasta lo que es el desvío de que conocemos como el Baratillo. Es un proyecto bastante grande, ya se dio inicio el día. La Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, liderada por el licenciado Naín Ferrufino, realiza este y otros proyectos con el objetivo de beneficiar a los habitantes de esta localidad. Para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.